de la Salud. Solamente retraerte, mamá. La doctora Ana María Vega le da el parte a una madre sobre el estado de salud de su bebé recién nacido, que es positivo a la COVID-19. Su evolución es estable, pero siempre son momentos tensos. Las especialistas de la sala de neonatología del Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto en La Habana están a su lado prácticamente a tiempo completo. Posibilidades de riesgo sí hay. Todo niño con COVID tiene un riesgo para agravar su sintomatología. Si bien hasta el momento no tenemos ninguno, no podemos descartar la posibilidad. De hecho, ya en pediatría se están viendo casos de estado grave que han requerido un poco más de atención. En estas salas reciben atención 9 recién nacidos, de ellos 5 positivos al nuevo coronavirus. Otra sala mantiene ingresado a niños desde 3 hasta 10 años, también positivos a la COVID-19. Otros con sospechas. Nosotros queremos hacer una alerta de forma general a toda la población. Creo que en mi nombre estamos hablando todos los trabajadores de la salud. Dada la situación del incremento de casos con que contamos, que son grupos vulnerables, tanto los niños como las gestantes. El principal llamado lo vamos a hacer a toda la familia, que es la máxima responsable del cuidado de sus menores. En una de las áreas del Hospital Naval están las embarazadas y puérperas. Un número de positivas es cada vez mayor y en su protección no siempre la familia ha sido cuidadosa. Los familiares están constantemente en los distintos lugares de la ciudad y si no extreman todas las medidas pertinentes, llegan a tu casa, están en contacto contigo y te transmiten la enfermedad. Es como nosotros consideramos que en estos momentos tal vez el 90% de las embarazadas han adquirido la enfermedad haciendo contacto de casos positivos a pesar de ellas no salir de su casa. Desde el inicio de la pandemia, el Hospital Naval ha atendido enfermos y sospechosos a la COVID-19, pero desde diciembre de 2020 a la fecha, la cifra se ha elevado, al igual que los graves y críticos, asunto que requiere de más trabajo y el acondicionamiento de más capacidades. En este último mes, la labor asistencial ha sido muy, muy, pero muy intensa, debido a que el hospital ha estado prácticamente lleno en sus capacidades, por lo que hemos tenido que recurrir al movimiento rápido de recursos cama, usando por supuesto los preceptos y los protocolos establecidos. Como en todo el país, el personal de la salud aquí lleva meses agotadores de trabajo, enfrentando la contagiosa enfermedad en horas de tensión y entrega, pero se trata también de seres humanos. En sentido general, ha sido muy tensa la situación y se mantiene muy tensa. Nosotros seguimos en combate. Si quisiéramos llevar un mensaje, podríamos decir que es importante que se cumplan las medidas y las reglas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio en las familias, en las áreas de atención, porque es ahí donde está el principal problema. Cuba vive un rebrote de la COVID-19 que mantiene las alarmas encendidas en todas las provincias y donde el llamado a la responsabilidad personal no siempre se cumple. Cuando estamos en presencia de imágenes como estas, debemos entender que se trata de salvar vidas. Talía González, Sistema Informativo.